Santin es en verdad un lugar bien, bien especial y tiene mucha fama, especialmente en la comunidad hispana, pero en realidad toda la arquidiócesis de Chicago. Y entonces por sus ministerios, por la cantidad de gente que viene aquí, pero también por la historia. Si ustedes que han estado aquí muchos años recuerdan el tiempo de Monseñor Manzi, cómo es que todo estaba creciendo tan rápido en su tiempo. Pero poco antes, Padre Pribble y Padre Michelini, que estuvieron aquí también, pusieron mucho énfasis en la comunidad hispana y en dar la bienvenida. Y en el crecimiento de la comunidad por los años, hemos visto no solamente tantas personas, pero cosas nuevas que siempre están pasando y oportunidades para tener más ministerios, más personas envueltas en cosas de la parroquia. Y tenemos no solamente una escuela tan grande, sino un catecismo bien grande, rica, que es bien grande, los ministerios de la liturgia. Entonces todo va floreciendo tanto por los años, por medio de la preparación, la formación, pero también porque la gente siente, yo creo, muy, muy cómodos aquí en estar aquí en Santinés, y que tienen la idea de que es en verdad en su casa y quieren invertir algo de su tiempo, algo de sus recursos, sus talentos aquí en la parroquia misma y en su futuro. Y en esto van dando como una oportunidad para muchos entonces crecer también en la fe y en apreciar la manera en que Dios está tan presente con nosotros aquí. So, es un lugar bien, bien especial y una parroquia que ya por tantos que han pasado por aquí, una historia bien, bien grande, una historia rica, una historia que habla de la presencia de Dios con nosotros. Desde su fundación en 1904, Santinés de Bohemia ha sido un faro de luz y esperanza a todos los que sienten que esta parroquia es su casa. Por más de un siglo, miles de personas llenas de fe han fortalecido su relación con Cristo y su iglesia. Hemos sido bendecidos con nuestra fe y con aquellos que nos ayudan a apreciar y cultivar nuestra relación con Cristo. Con el fin de seguir recibiendo estas bendiciones en los próximos años, debemos hacer más para mantener y mejorar nuestra parroquia. La campaña Enseñar quién es Cristo es una campaña que ayudará a mejorar todos los servicios y actividades parroquiales. Esta campaña ayudará también a mejorar nuestros edificios. Aunque todavía estamos trabajando en la lista de proyectos que necesitamos llevar a cabo aquí en la parroquia, la lista actual incluye comprar un sistema de sonido nuevo para la iglesia y el gimnasio. Es importante que todos los que asistan a misa puedan escuchar claramente durante las lecturas y especialmente durante la liturgia de la Eucaristía. También el balcón de la iglesia ha necesitado reparaciones por algún tiempo. Agua y humedad extrema ha dañado esta sección de la iglesia. El techo de la capilla Príncipe de Paz necesita varias reparaciones para garantizar que los feligreses pueden continuar asistiendo a la adoración eucarística. También tenemos que reparar el vidrio de protección para las ventanas de la iglesia, así como reparar y pintar todos los marcos de las ventanas. Lo más importante es que esta campaña beneficiará a nuestra escuela. Debido a esta campaña, vamos a seguir ofreciendo una educación de calidad durante muchos años por venir.
St. Agnes of Bohemia Catholic School is a pre-K through 8th grade school that serves over 470 students in the heart of Little Village. Our mission is to educate students for lives of faith, service, and leadership. We work every day to teach our students to live out the mission of Christ and to carry on the mission of the church. We're also a mission-based school in the sense that we serve our community. Many of our families struggle financially and make great sacrifices to provide their children with a Catholic education. Despite the sacrifices and commitment of our families and the support we receive from our parish and the Archdiocese, St. Agnes School itself still faces many financial challenges. The To Teach Who Christ Is campaign will help support our school in many ways. Most importantly, we will be able to provide additional scholarships for our students. Some of the additional funding will help with repairs and maintenance for our buildings. St. Agnes of Bohemia School has a tradition of over 100 years of excellence in the Catholic tradition. We plan to continue to educate our students for lives of faith, service, and leadership for many years to come. Bueno, si me preguntan por qué creo yo que la parroquia de Santa Inés es especial para mí, primero porque pasé casi 14 años de mi vida aquí como párroco y pues mucha gente muy buena, ¿verdad? Claro, la escuela existe todavía, ¿verdad? Que era grande y todo el catecismo, pero muchas otras cosas también, muchos líderes laicos, ¿verdad? A través de los años. Así que para mí, aunque como digo ya tengo 18 años fuera, realmente todavía son memorias muy buenas para mí. Estuve en tres parroquias como sacerdote, ¿verdad? Y aquí, claro, estuve más tiempo y aquí de párroco. Así es que, claro, Santa Inés, por eso siempre será un lugar muy, muy especial para mí. Santa Inés de Bohemia no pertenece solo a los sacerdotes o religiosos. No pertenece solamente a un grupo de voluntarios. Santa Inés nos pertenece a todos. Todos creamos la vida y la fe que se encuentra en este hermoso lugar. Aunque somos muchas partes, somos una iglesia de Santa Inés de Bohemia. I am St. Agnes. Yo soy Santa Inés. Yo soy Santa Inés. I am St. Agnes. Yo soy Santa Inés. Yo soy Santa Inés. I am St. Agnes. I am St. Agnes. Yo soy Santa Inés. I am St. Agnes. I am St. Agnes. Yo soy Santa Inés. Yo soy Santa Inés. I am St. Agnes. Yo soy Santa Inés. Yo soy Santa Inés.